Bienvenidos nuevamente, yo soy Andy Show HD. Ustedes se preguntarán por qué estos guantes. Bueno, ustedes saben que cuando una persona comete un crimen o algo malo, pues se pone unos guantes para no dejar huella. Y eso es justamente lo que estoy haciendo. Yo tampoco quiero dejar huella porque esta tiradera está matando la liga. Yo no me pude contener. Me escribieron huyendo por Instagram y me dijeron: Andy, ya Químico soltó el fuetazo de él, así que hazle una video reacción y aquí estoy para todos ustedes. Químico acaba de soltarle el fundazo del año a Chelo Cha y vamos a empezar a escuchar esta grasa que dice así, se titula Chota. Cuando llegue el tiempo me vas a entender que yo fui, seré, que soy mejor que tú y no lo pudiste comprender. Cuando él dice, cuando llegue un tiempo me vas a comprender que yo fui mejor que tú, significa que por ahora él no se está dando cuenta que Químico es mejor porque obviamente están en tiradera. Pero después que todo esto pase y Chelo Cha se siente y diga, caramba, pero Químico me mató en esa tiradera, a eso es que él se refiere. Entró un poquito suave. Vamos a escuchar más de lo que trajo Químico Ultra Mega. Yo no soy ser humano, solo que me he visto de él para que puedan ver cómo fluyo en este papel, un rapero que no pueden detener. Ya la cosa a este punto se está poniendo muy picante porque es que él dice que él no es un ser humano, sino que se viste de él. Ustedes saben que Químico Ultra Mega ha sacado canciones diciendo que él no es humano, que él es un robot, una vaina rara. Ese tipo es Ultra Mega Universal, como dice su nombre. Que yo sé que tú rapeas pa' buscarte 1, 2, 3 pesos. No te voy a chancear. Él le dijo en esta tiradera que no lo iba a chancear para nada y así mismo lo hizo. Lo interesante de esta tiradera, mi gente, es que en 24 horas él, como lo prometió, le hizo su tiradera. Y no tanto de que eso estaba escrito, de que eso estaba embotellado, no. Él le tiró cosas verídicas de las que él le había tirado en la otra tiradera. O sea, que esto fueron letras que él le escribió ayer. Y eso hace la tiradera más interesante porque, conchale, Químico sacó letra al instante de una vez respondiéndole a lo que Chelo Cha le había tirado. Vamos a seguir escuchando. Inteligencia más coherencia. Me dicen que esos bachetes tienen en emergencia. Hasta ahora va muy duro de verdad, aunque ese no es el Químico que yo quiero escuchar. El que yo quiero escuchar es el Químico que vocea y que alza la voz y que menciona que si yo quién y que si yo cuánto. Vamos a ver si vemos un poco de eso más adelante. Yo vine en la versión de lujo de un Rolls Royce. Todavía no voy al punto donde demuestro quién soy. ¡Ay, ay, 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 ay! Ese es el Químico. Ese es el Químico del cual estaba hablando. ¿Escucharon cómo entró? ¡Qué bendita entrada más dura! Esta tiradera. ¡Ay! Ay, esta tiradera va a ser que yo me vaya a emergencia. Yo creo que no voy a poder seguir haciéndole este tipo de video a ustedes, porque es que esa vaina me va a matar, va a acabar conmigo, sinceramente. Demasiado ráfaga, estoy rafagueando tu combo y tu maldita madre tú no la tienes y no te la doy. Le aclara que no se la da. O sea que todavía en 15 años de carrera que tiene Chelo Cha, Químico Ultra Mega no se la da y él no cuenta con su respeto. Ay, mi madre. Ay, 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 Chelo Cha, tú vas a tener que responder. Yo creo que esto va a ser una guerra infinita. Tengo los guantes para el frío, pero tan caliente no tan frío. Los espectadores del lío dicen que voy al Químico, voy al mío. Oh, en este punto él aclaró que tiene los guantes para el frío. Ustedes vieron que Chelo Cha en su video salió con unos guantes donde él se lo quita para no dejar huellas alguna. Yo también me voy a quitar los míos porque como él lo tenía lo del par frío, yo aquí estoy adentro de una habitación que está bien calientita y ahora ya sí estamos ready. Vamos a seguir escuchando. Los puntos te conocen como rata porque eres vicioso y cuando compra droga quieres de la más barata. En la canción de 4 minutos, él dijo que él no aportaba en los puntos ni siquiera para que un vicioso se comprara una roca. Y aquí también menciona el punto y le dice que lo conocen como rata porque compra la droga de la más barata. Ay, ¿será verdad que Chelo Cha es vicioso así como dice Químico Ultra Mega? Ay, mi madre. Chelo Chuta de chata, sin gamalo, rapagata. Le llegué, tú eres el palomo que estaba dentro de la lata. Muy dura esta tiradera donde menciona hasta la canción Palomo en Lata de Lápiz Consciente y Monkey Black, que fue todo un éxito. Ahora me estoy desayunando de quien estaba
dentro de esa lata. Yo siempre me preguntaba, ¿y quién será que ellos dicen que está dentro de esa lata? Que siempre dicen palomo en lata, palomo en lata. Al parecer abrieron la lata y encontraron a Chelo Cha ahí dentro. ¡Qué sorpresa! ¡Qué gran noticia has hecho, Químico Ultra Mega! Muchísimas gracias. Porque tú eres más falso que los cuentos de Pepito. Porque tú eres más falso que Paramba y su cuellito. Pero ¿cómo fue? ¿Ustedes escucharon eso? No, pero yo me voy a subir eso y voy a devolver ese pedacito que dice así. ¿Cómo fue? Porque tú eres más falso que los cuentos de Pepito. Porque tú eres más falso que Paramba y su cuellito. Mencionaron a Paramba nuevamente. Paramba, quien dijo que le iba a tirar. Y la tiradera de Paramba, no sé dónde fue que se quedó, si se fue en el metro de Santo Domingo. La cuestión que mencionaron nuevamente el cuello de Paramba, porque dicen que la cadena de Paramba es falsa. O sea que ya Químico está tirando todo el mundazo para adelante en esta tiradera. Ya mencionó a Paramba y también mencionó a Chelo Cha. Vamos a ver qué sorpresa tenemos. Yo me voy a quitar esta cadena para que Químico no me vaya a mencionar a mí también. Chota. Hablador mentiroso, calumniador como el Pachaya. Nadie te quiere escuchar, que tú eres una cucaracha. Ay, Químico, ¿qué has hecho, hermano? El sábado no se calle el Pachá contigo diciendo que tú le dedicaste esa tiradera a él solito. No, ay, Dios. Tener que aguantar el Pachá un sábado más. No. Tu cubanita de oro no llega a La Habana. Tengo la maldita medicina y no me da la gana de dártela porque dije que mueres de hoy a mañana. Ahí especifica claramente que él le dijo que en 24 horas lo iba a matar. Yo ahora estoy indeciso, de verdad, como dije, yo soy de todos los artistas dominicanos. A mí me encantó la tiradera de Chelo Cha, pero esta tiradera de Químico me ha dejado sorprendido. Ahora mismo yo estoy así que yo ni sé con cuál irme. Y eso, oigan bien, que la falta de respeto que le hicieron a Palín, todavía Lápiz Consciente no lo hemos visto en un estudio. Cuando te vine a ver, Lápiz Consciente está preparando alguito por ahí para Químico, no lo duden. Ya no hablé así de Monkey Bla. Yo fui el último en hablar con Monkey Bla. Te sale y te da tu galleta cúbica. Y obviamente tenía que mencionar a Monkey Black porque en la tiradera de él, él le hizo mención a Monkey Black también. Pues ahí está tu respuesta sobre lo que hablaste de Monkey Black. Vamos a escuchar el coro de esta canción que me dio pila de nota y me gustó bastante. Escuchemos. Grita su nombre duro que se escucha allá arribota. ¿Cómo es que se llama? Muy chévere el coro, de verdad, bien contagioso. Ahora vamos para la segunda etapa de esta canción, donde están las otras barras, a ver qué le dijo Químico Ultra Mega a Chelo Cha. La canción está bastante buena hasta el momento. A mí me ha encantado, de verdad, me sorprendió Químico Ultra Mega, como siempre. Es muy buen artista y yo esperaba esto, de verdad, de Químico. No esperaba menos de ahí. No me hables de traicionero, que tú tienes 15 años en este movimiento, pero siendo un cuero. Ahí le hizo mención a los 15 años que él tiene en este movimiento, pero supuestamente él que son siendo un cuero. O sea, que se vende para aquí y se vende para allí. Ustedes, el que es dominicano y está viendo este video, sabe lo que es un cuero. Un cuero, para los que viven en otros países, significa una prostituta. Vamos a empezar por Nico, que te ayudo primero y como quieras te doblaste por dinero. También mencionaron a Nico diciendo que él se le dobló por dinero a Nico. No, pero Químico Ultra Mega se pasó de piquete. El tipo ha venido hablando un tro de verdad y ahora ustedes serán los que me van a decir aquí en los comentarios quién está ganando, porque ya yo perdí la cuenta. Tu carrera no estaba estable, pero volviste de nuevo gracias al lápiz con él, tu maldita madre. Ese pedacito que él tiró ahí acertó muy, muy, muy bien, ya que Chelo Cha, hay que decir la verdad, estuvo apagado por un largo tiempo. Yo mismo me preguntaba, pero ven acá, ¿y qué está pasando con Chelo Cha? Pero después de esta canción, tu maldita madre, que le tiró a Lápiz Consciente, esa canción rompió y volvió a levantar a Chelo Cha. Podemos decir entonces, ¿verdad que sí? Que Chelo Cha volvió gracias a Lápiz Consciente. Así es que él lo quiere decir, que Químico lo quiere interpretar. No yo, para que después no digan, Andy, que tú eres un lambón de que si yo quién, que si yo cuánto. Eso fue Químico que dijo. No hay un paso que al de Michael Jackson puedan superar, ni a quien comparar con el Ultra Mega Universal. Yo lamentablemente es el último video de este tipo que le hago. Miren, yo estoy sudando, mi gente. Es como si tuviera una fiebre en 40, porque es que este tipo de tiradera me pone a mí hasta nervioso. Yo tuve que hacerme las uñas ahorita donde los chinitos, porque yo me las comí todita escuchando esa tiradera. Eso de Chelo Cha anoche no me dejó dormir. Y ahora viene Químico también a dañarme el sueño. Señores, yo no puedo tener eso.
Yo no puedo tener eso. Ahorita suelta el lápiz también un rafagazo para acabar con el fin de semana mío. No, mi amor. No, no, no. Yo tengo vida también. Yo no puedo estar pendiente. Esa tiradera van a acabar conmigo, señores. Yo me voy a enfermar de los nervios. Demasiada cotorra al mismo tiempo. Así no. Ahora, si hay uno que me puede decir quién está ganando hasta el momento, eres tú que está viendo este video. Tú eres el único juez. Yo no. Yo soy un loco viejo. Pero tú sí me puedes decir, Andy, está ganando tal fulano, esa tiradera estuvo dura, esa tiradera no sirvió. Tú eres el único que puedes votar aquí debajo. Y yo quiero 500 comentarios en este video. Si me dejan 500 comentarios, voy a seguir haciéndole video reacción. Así que todo el mundo a comentar aquí debajo cuál hasta ahora es tu favorito. Recuerda seguirme en Andy Show HD por Instagram. Y suscribirte si aún no te has suscrito. Muchas gracias por el apoyo. Y hasta la próxima. Este video fue hecho con la finalidad de informar de una forma divertida. No todo lo que se dice en este video es 100% cierto. No somos responsables de lo que usted puede entender. Esperamos nadie salga ofendido.